uno de pronto pensaría, ay, qué vida tan regalada, tan a gusto de la monarquía. Yo creo que tampoco la llevaron nunca muy fácil, ¿eh? Pues son seres humanos con emociones, conflictos personales y con un trabajo que se escucha muy complejo porque tiene ciertos límites, como todo en la vida, ¿no? Sí, el príncipe Carlos, que yo cuando vi un documental de su vida, la tuvo tremenda. Pero miren, vamos a ver el relato. Eso me dicen, ¿eh? Pase usted, el relato del romance entre el príncipe, hoy rey Carlos III, y el mayordomo. Y Camila, la reina consorte. Ahí les encargo. La muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre y el nombramiento de Carlos III como nuevo monarca del Reino Unido ha reavivado el escándalo en torno al romance con su actual esposa, Camila Parker, hoy reina consorte y con quien lleva 17 años de casado. La historia de Carlos y Camila comenzó hace poco más de 5 décadas, cuando la pareja se conoció durante un partido de polo, donde ella se presentó con una anécdota poco usual, recordándole a Carlos que su bisabuela Alice Keppel había sido una de las amantes de su tatarabuelo, el rey Eduardo VII. Después de este inusual encuentro, la pareja tuvo un fugaz romance que terminó una vez que Carlos entró a la Marina Real Británica y Camila contrajera matrimonio con Andrew Parker Bowles, con quien procreó 2 hijos. Paradójicamente fue ella quien en su papel de amiga cercana de Carlos, entonces príncipe de Gales, lo animó a casarse con una muy joven e inexperimentada Diana en 1981. Pero el matrimonio de Carlos y Diana estuvo lejos de ser un cuento de hadas como a nivel público intentaron hacerlo creer, pues la relación extramarital de Carlos con Camila era un secreto a voces que la propia Diana reveló en una entrevista con el periodista Martin Bashir en 1995. Carlos se divorció formalmente de Diana en 1996 y Camila lo hizo un año antes, lo que les permitió comenzar a aparecer públicamente sin limitaciones. Pero tras la trágica muerte de Diana en 1997, al lado de su entonces pareja Dodi Al-Fayed, Camila volvió a adoptar un perfil bajo a nivel público. Sin embargo, la relación con Carlos se solidificó hasta que en 2005, la pareja con la veniencia de la reina Isabel II contrajo matrimonio en el castillo de Windsor. Camila, hoy reina consorte, y Carlos, rey tercero, han sorteado durante décadas las críticas y obstáculos para vivir una historia de amor que inició con un flechazo a primera vista para Ventaneando, Montserrat Rosas. Ay, no. Mire, pues, esa foto parecía de la casa del actor, ¿no? Como no, para que la vean en la sala de la casa del actor. Oye, ahora, pero aquí la pregunta sería, si ellos siempre estuvieron enamorados, o sea, a final de cuentas, a mí me parece un enorme gesto de la reina que haya cedido, a pesar de protocolos lo estricta que era, ¿no? Porque a ella no le gustaba el divorcio. Bueno, enorme gesto el de Camila, ya, que es un gesto, pero mira, ya había muerto la nuera, ya. Pero es que eso era muy contradictorio, o sea, no le gustó. Sí, era contradictorio. No estaba de acuerdo en que estuviera con una mujer divorciada, pero cuando le escogieron a Lady Di, pues tampoco estaba tan de acuerdo con Lady Di. O sea, tampoco era fácil Meghan, la reina. Era mitad negra. Tampoco quiere a Meghan. Pues, Meghan, ¿verdad? Pero ahora imagínate pero la vida. Meghan labró su propio camino, ¿no? Bueno, pero con justa razón. Yo voy a defender a Meghan, ¿sabes? ¿Sabes? Que hasta que yo voy a defender a Meghan. Es una plebeya. Bueno, pero el nieto favorito además, bueno, no, el favorito es William, ¿no? No, el favorito era Harry. Bueno, el nieto favorito. Antes de que se portara como se porta. Y el hijo favorito era el segundo hermano. Andrew, que por eso dicen que le pagó la deuda. Brincoteaba con chavitas acá. Pero imagínate la vida de la Camila a partir de hoy, ya con osteoporosis, ya como está, y ahora empezar a ser reina. Por eso dicen te digo que la gente la quiera. Y más allá de, o sea, el trabajar en la popularidad, el trabajar en una reina que hasta los 95 años de edad y 96 recientes, la vimos empezar a usar bastón. Sí, perfecta. ¿No? Camila camina un poco ya encorvada, no es ninguna crítica, o sea, es la edad. Su hijo también camina un poco lento. Sí. Entonces tienen ante sí un reto enorme físico. De la reja a la puerta. Oye, ahora ahí va la otra polémica y creo que ahí vamos a entrar hasta en discusión. ¿Cuánto tiempo va a durar realmente como rey antes de abdicar? ¿Crees que 2 años? No, yo no creo que vaya a abdicar nunca. ¿No crees que abdique? No, es que, claro que sí. No, yo no creo que va a abdicar. Yo creo que va a durar de rey hasta que se muera y luego ya seguir el otro como la reina. Yo también sí creo que vaya a abdicar. Yo también creo que va a abdicar. No, ¿por qué?
¿Tú qué es lo que has estado esperando? Porque ya está muy grande. Pero no, para pero empezar. Se sabe inutilón. Sí, ya está muy grande. A lo mejor él cree que no. Pero o sea, a lo mejor ya está cansado. Sí. Bueno, yo sí abdicaría. Ay, ya, ya ves. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando.